No hay. No hay. ¿No les afecta ir a la sombra del pan? Pues mira, no es que... Ese punto ya le hemos dado muchas vueltas. Y que nos afecte, pues esperemos que no. Y es el riesgo que estamos tomando. Y el riesgo que toma Acción Nacional es al revés. ¿Algún otro comentario? No, pues es que yo pienso que, por ejemplo, al PT y al Verde, sí les afecta ir a la sombra de Morena. Que a diferencia de ellos, aquí en Guanajuato, cada quien puso su candidato. Pero ¿a quién va a apoyar Sheinbaum? ¿A quién va a apoyar Alma Alcaraz cuando venga a cada municipio? ¿Al candidato del PT? ¿Al del Verde? ¿O los va a aplastar con Morena? Bueno, mira, ese es un tema para otro programa, pero te voy a decir una cosa, una cosa muy concreta. Morena se creen y sienten que son aplanadoras. Sí. Entonces, llegando el momento de la elección, hacen a un lado en todo, incluso en el presupuesto. Todo se lo lleva Morena. Y más ahorita que es presidencial, que hay una elección nacional. Ellos tienen ya su proyecto de ir por los diputados para tener un congreso fuerte, sí, y por su candidata. Entonces ahí, si tú eres del PT y se te ocurre decir, sí, bueno, pues cuánto me toca de prerrogativas